papá no me quiere, mi papá no me quiere, mi papá no me quiere. ¡Cállate, te quedo loco, piel! Ah. Bueno, mira, por ejemplo, ven que te voy a abrir una cuenta, mira. ¿Una cuenta bancaria? ¡Bruta! Oye, una cuenta aquí para poder que al otro lado de la webcam, ¿tú me entiendes? Nos vean los hombres. Bueno, la vaina es de que, mi mujer es demasiado fértil, loco. 12, tengo 12, y son todas mujeres fértiles, pero mi mujer es demasiado fértil. Yo estoy tendiendo a mi calzoncillo en el tendedero y ya queda preñada. Nada más de ver los calzoncillos ya queda preñada. No te entiendo, ¿cómo que no se murió nadie y hubo entierro? Ay, padre, que lo que pasa es que conocí un hombre, padre. La mujer con sus cosas de nuevo. Pero era un hombre tan guapo, padre, tan atractivo. Y tenía una labia, padre. Oye, no, pero yo voy pa... ¿Cómo es que se llama eso que vimos en la televisión, lo que estaban comiendo esos brasileños? ¡La pechuada! ¡La pechuada! Y con eso la acompaño con... Me tomaría bastantes pingas. ¿Qué? Oye, pinga es una bebida tradicional de Brasil, oye. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Ante todo, quiero felicitar a todos esos padres a nivel nacional, desde Chiriquí a Darién. Hoy que es el Día del Padre, felicidades a todos. Usted que está ahora mismo viéndonos. Pero a los padres responsables. No esos padres que no quieren pagar pensión alimenticia, que se creen los huevones. Pero a sus padres responsables, un felicitamiento, como decía nosotros, un abrazo. Porque los padres de antes, como los ahora, han cambiado tanto. Mire, yo me acuerdo que antes, cuando iba una visita a la casa, que iba a hablar papá, y, por ejemplo, mi abuelo con una visita, ¿cómo está? Y uno estaba ahí, ¿qué hacía el abuelo? Uno, y uno, apenas decía, y uno, hoy en día. Yo me acuerdo, yo estaba así de repente y estaba un amigo, ¿qué pasó, Juan? ¿Qué es lo que es? Estoy hablando, y el hijo mío más chico, yo, te quiero decir que, y el hijo mío, y el otro me decía que soy así, el amigo, y que, conversación de adultos que hacen los niños ahí, ¿no? Y me decía, señor, así, el niño, y yo miraba al hijo mío y le decía, y el hijo mío dice, dice él, o sea, que le vale, pero hoy en día es increíble cómo han cambiado. Y yo no sé qué están comiendo. Sale más grande que uno. Uno agarraba así, te voy a pegar, chiquillo, y ¡pau, pau, pau! Le pegaba a uno. Hoy en día, había una bestia así, grandota, mi mujer, papi, ¿qué? El niño me faltó respeto, me gritó. Y yo llego allá a reclamarle, oye, ve acá, y se me para al lado. Imagínense a la bestia más grande que yo. Y yo así, dime, papá, la voz se rota. Le digo a la mujer mía, ¿tú estás seguro que fue el que te gritó? O sea, ¿qué hace uno con un chiquillo? Es increíble. Pero también hay otros papás que también se decepcionan por el hijo. Porque hay que quererlo como sea, torcido o no torcido. Como llega el tipo y le dice que... ¡Carlos! Dice, ¿qué pasó, papá? ¿Qué pasó, papá? No. Habla bien. ¡Ay, no, papá! ¡Hable como hombre! ¡Ay, no! Yo no estoy para estar haciendo imitaciones. No. No me hagas eso a mí. Ay, papá, pero cuál es la rabia, papá. Papá. No. No puede ser. Tú no me puedes estar haciendo eso a mí. ¿Ah? Déjate esa huevazón. Ay, papá, deja la rabia, papá. La rabia. Mira. No. Usted es un hombre. ¿Ah? Saca a ese hombre. Por favor, saca a ese hombre que tiene escondido. Está bien, pues. Dice el hijo. Luis Eduardo, saca, mi papá te descubrió. Imagínate, ¿sabes cómo pasa? Pero los papás dicen que hoy en día ser papá es un acto de fe. Sí. ¿Por qué? Porque la mujer de uno, estoy preñada. Y uno tiene que creerlo. Y ni siquiera. Uno por lo menos le pone el nombre de uno para que sean tocayo. Y así le pasó al tipo. Porque el tipo se casó con la mujer. Nada más tuvo que ir una semana y se fue para China para ir a trabajar. Y regresó a los 9-10 meses. Y cuando regresó, que lo fueron a recibir al aeropuerto, estaba la mujer, un bebecito así, y llegó el tipo así, hola, y faltó la gente ahí, el compadre también estaba ahí, y el tipo se quedó mirando a la mujer y que, hola, mami, y la mujer, hola, y decía, ¿quién es? ¿Ese chiquillo? Dice ella, ¿tuyo? El tipo, ¿qué? ¿Mío? Oh, usted como loca, el chiquillo no es mío. Sí, es tuyo, como,
se fue allá. ¿Cómo que va a ser mi hombre? Si nosotros vamos a casarnos una semana y yo arranqué y me fui de una vez. Ah, ¿tú estás loca qué? ¿Cómo que ese es hijo mío? Sí, es tuyo. Y ese es tuyo. No, 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 no. Y se formó la vaina ahí. Y ella, ay, compadre, venga acá. Y dice, compadre, ¿qué pasa, hombre? Compadre, venga acá. ¿Qué le pasa a esta loca? Y dice que ese es hijo mío. Ese sí es hijo mío. No, ¿qué va a ser hijo mío, compadre? Pero si fue una semana nada más que nos casamos y nada más fue una semana que estuvimos juntos y yo me tuve que ir para allá, para China. Ah, no, ese sí es suyo, compadre. ¿Cómo que hijo mío? ¿De dónde? ¿Quién te ha dicho a ti eso? Me le voy a explicar. A ver, mire, compadre, si usted tiene una vaca, ah, y si se cruza para el potrero ajeno y viene el toro, la preña, ¿de quién es el tenero? El tipo, mío, pues, mío, bueno, pues, ese es el tenero suyo, ese es el suyo. Para que vea lo que pasa hoy en día. Así que felicidades y nos vemos la próxima, mi gente. Chao. Que ese pollo no se quemó una tan poquito, curito, pero esa vaina con mayonesa se empató y se arregla de una vez. Ay, no, que ese apartamento está que no se aguanta este calor, ese sofoco. Ay, aquí no es. Ah, oye, toma un poquito de aire porque eso está muy caliente allá arriba. Ay, ya eso se puede comer. Sí, sí puede comer. Eso no está tan quemado nada. En mi pueblito se lo comen así. Está bien preparadito ese pollo. Yo digo que eso está muy bien preparado. Definitivamente. Ay, se me cayó. ¡Besa tu nena! Definitivamente que tú no tenés nada que hacer. Estás perdiendo el tiempo todo el tiempo. Nunca trabajas, se la pasa perdiendo el tiempo embabosada por ahí, ¿verdad? ¡Ah, sí! Yo perdiendo el tiempo, ve. Y vos como que me la revolcaron. Que andáis como toda encabonada, como de negro. Usted como que tuvo una pelea con algún moreno por allá arriba. Eso está fenete, mamá. Yo estaba cocinando, asando un pollo, yo. Y eso no está quemado. Eso quedó así como doradito, con chocolatito. La cosa que no está quemado. Sí, que no está quemado. Pobre gente, que le va a dar una cagadera con ese pollo así. Porque mirate cómo quedaste. Porque vos no sabes ni cocinar ni ñingo, ¿viste? Ah, porque tú sí sabes. Y a ti hasta el agua se te quema, ¿viste? Y el conflicto encarbonado. Ay, ya, cállate la boca, que yo no ando perdiendo el tiempo. Mira, yo, tú no sabes que yo ahora sí hallé la forma de hallar hombres para que tú sepas, ¿viste? Ay, eso es lo que anda como siempre, tan linda, con la rechera encima que se le despota siempre, ¿ah? Ve, Saturnini, ¿qué fue lo que encontraste? ¡Ah! ¡Vete! ¡Agáchate, ve acá! ¡Ve! Sí, que para allá una está como así, como con falta de calentura, que estica alguien que lo caliente. ¡Vete, vete! Que tú hablas que yo ando nada más con las arracheras y yo ando pensando con la mente cómo buscar hombre. Lo que pasa es que yo cubrí en el medio de la computadora, ¿ves? Para poder verlo. Mira, por ejemplo, ven que te voy a abrir una cuenta, mira. ¿Una cuenta bancaria? ¡Bruta! Oye, una cuenta aquí para poder que al otro lado de la webcam, ¿tú me entiendes? Nos vean los hombres. ¿Los hombres? Así, ¿qué es esta vaina? ¿Qué es? Oye, esa es una cámara que nos va a estar viendo a nosotras y entonces al otro lado van a estar los hombres mirándonos también. Mire, por ejemplo, agarra ahí. Mire, escribe el nombre suyo. Ahí. Clo. Clo. ¿Vos qué estás buscando? Ahí no hay ninguna clo. Mira, cocina como bruto, ¿qué? Tú no ves que clot tienes que deletrearlo, C-L-O, escribe. Ajá. Ay, Saturnina, mira que escribí clot, como las gallinas que hacen clot, ¿ves? Ay, Dios mío. Agarra y bórrelo. Ay, sí, espérate, ¿ves? ¡Ay! ¡Ay! ¡Bruto! ¿Tú cómo vas a hacer con esa vaina, oye? Así no se borra eso. Ay, déjame buscar un trapito con agua. ¿Qué trapito? Ni qué... Clotilde, de veras que tú sí tenés brutalidad. ¿Cómo que con un trapito? Mira, vamos a hacer algo. Vamos, yo. Agarra el ratón. ¡Ay, un ratón, Saturnina! ¡Un ratón! ¡Ay, un ratón! ¡Ahí! Mire, yo no hablo de eso. Yo hablo el ratón que tiene la computadora. ¡Ah, pero me tenés que decir desde el principio! ¡No! ¡Mami, qué bárbaro! Luego de decir que la bruta soy yo. Mire. ¿Tú sabes algo? Mejor déjate de esta vaina. Mire, lo que pasa, Clotilde, que yo me quiero encontrar ya un hombre. Porque así yo encontrar un hombre acaba con este fuego que yo tengo y así se adentra a lo profundo de la virginidad propia de mí. Profundo de la virginidad. Ay, Saturnina, eso es lo que es como el túnel del miedo y del tenebro así, Saturnina. Mira, déjate de estar burlándote. Mira, yo te voy a decir algo. Lo que pasa es que yo me di cuenta que yo debo ser otra Saturnina. ¡Ay, Saturnina! ¡Pero si ya con una es suficiente!
Déjate de relaje. Mira, yo me refiero así, como que ahora en adelante yo tengo que ser como más agresiva. Ah, ahora va a ser la devoradora de hombres. Bueno, pensándolo bien, yo con que con uno que con que lo devore así, yo me conformo. Y que se adentre en esa profundidad. ¿Qué profundidad? Ni que nada, ve. Tal como la suegra mía que tenía hace muchos años atrás, pues. Ay, Saturnina, si vieras esa mujer lo que tenía allá adentro, que le tocó cita con el ginecólogo, usted viera que fue ese hombre, ese doctor, a revisar y que nada más tomó la cabeza y chucutón que se fue ese hombre. Tuvo que venir la enfermera corriendo a buscarlo con linterna. Pero, ¿cómo así? Me imagino que la suegra tuya era tan gorda cuando se perdió entre esa vaina. Gorda, Saturnina, gordísima que era esa mujer tuviera. Oh, qué cosa más gorda que cuando íbamos para la playa, Saturnina. Entre tres teníamos que agarrar rodillos y comenzar para tomarle así ese bloqueador solar para poder notarle. ¿Cómo será que tú eres exagerada? Porque esa vaina sí estaba gorda entonces la suegra suya. Ay, fea, Saturnina, si viera lo fea que era esta mujer. Ay, me imagino que buscaba la palabra fea en el diccionario y aparecía tu suegra. No, más o menos, Saturnina, si viera que tenía un ojo de vidrio también. ¿Ah? Y en la noche cuando se iba a dormir, lo guardaba en los vasos, un vasito con agua así. Ajá. Ay, que un día le dio sea a la mujer y que se traga el ojo ese. Pero cuando se tragó esa vaina, ¿qué hicieron? La llevamos para el hospital, Saturnina. Ay, el médico la fue a revisar, fue a ver el trasero, Saturnina. Ay, que estaba el ojo mirándolo frente con el doctor. ¿Cuál ojo? El ojo que tenía en el trasero, el ojo de vidrio, Saturnina. Lo tenía atravesado. Ay, eso que no le salió. Por un buen tiempo, Saturnina. La que no esa vaina metía ahí. Ay, mira que cuando estábamos así en la casa, llegaba esa mujer de repente, se paraba así, se ponía en cuatro y que se viraba el panty. ¿Qué estáis haciendo? Dice, aquí mirando la televisión. ¡Ay, no puede ser! Fíjate. Tú sí eres ocurrente. ¡Ay! Clotilde, ¿tú dejaste algo cocinando? ¡Ay, Saturnina, ahora era la papa! ¡Si ya el pollo está doradito! ¡Ay, no pasa nada! ¡Que yo me sé! ¡Qué va! Definitivamente que lo que tiene de bruta, lo tiene de bruta. ¡Hola, papi! Después de que saque la platita, compremos ropa, ¿me llevas a tu casa? Bueno, te comento que podemos ir a mi casita, ¿tú sabes? ¡Casita! ¡Ve! ¡El palacio de Buckingham es una choza al lado de la casa de él! Ey, bueno, la vaina es de que, ey, mi mujer es demasiado fértil, loco. ¡12! ¡Tengo 12! ¡Ya! ¡Frenizó toda mujer! Pero mi mujer es demasiado fértil. Yo estoy tendiendo a mi calzoncillo en el tendedero y ya queda preñada. Nada más de ver los calzoncillos ya queda preñada. No te entiendo. ¿Cómo que no se murió nadie y hubo entierro? Ay, padre, que lo que pasa es que conocí un hombre, padre. Una mujer con sus cosas de nuevo. Pero un hombre tan guapo, padre, tan atractivo. Y tenía una labia, padre. Oye, no, pero yo voy pa... ¿Cómo es que se llama eso que vimos en la televisión, lo que estaban comiendo esos brasileños? La pechuada, y con eso lo acompaño con... Me tomaría bastantes pingas. ¿Qué? Oye, pinga es una bebida tradicional de Brasil, oye. ¡Ya es hora! Oye, ¡ey! ¡Para ese celular! ¡Ya es hora! ¡De comer! ¡Joder, que yo no he cocinado nada todavía! ¡Que de comer del sorteo! ¡Viene el sorteo! Así que le voy a pedir un favor, que no me jodan, por favor. Ah, y no quiero que nadie me llame, no estoy para nadie. Y si viene un vendedor, o un protestante, o un marica, no lo deben pasar. Y por último, nadie me pide plata prestada durante el sorteo, que eso sale a la gente. ¿Eh? ¡Por favor! Tú siempre de exagerado. Quien te viera diría que todos los sorteos te los ganas tú. Por eso lo digo, si no he ganado, pues partidas de salado con todos ustedes. Desde que yo tengo uso de razón, usted no gana ni 9 para arriba, ni 9 para abajo, ni letra le sale a usted. Ahí está, ¿ves? El ejemplo de un tipo negativo. Si no tiene mente positiva, se me van todos aquí a la casa. Por favor. Se puede salir de una vez de aquí, patroncito, porque yo compré también un billetico. Yo puedo fijarme dónde lo sacaste, ¿verdad? ¡Tienes más! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chemita Moreno, esta, para el diablo! ¡Yo tengo el
10. Ey, 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 ey. Déjate estar remando números que no son los míos, por favor. ¿Oyeron? Bueno. No, patroncito, mire que allá en mi pueblito había el señor Sede, compraba lotería para arriba, compraba lotería para abajo, patroncito, hasta que un buen día ganó. Ay, ¿ganó? Sí, ganó. Pero de la impresión, el hombre se peta, tío, lo dijo. ¿Eh? Póngale atención a eso, póngale atención, suegro. Ay, ¿qué dulce? Ay. ¿No podías decir algo mejor? ¿Ah? ¿Tú no ves que mi papá es hipocondriaco? Hipocondriaco que inventa enfermedades donde no las hay y no empezó la lotería, suegro, así que párenme ese infarto ahí o yo. Bueno, ya, ustedes son unos insensibles y se caen que va a empezar la lotería. Bienvenido a un sorteo más de la Lotería Nacional aquí de la Plaza Víctor Julio Gutiérrez. El niño que nos acompaña, Raimundito Tolosa, lo que cursa el primer grado del Colegio República de Cuba. Mete la manito y revuelve la balota. Vamos, chiquillo, saca mi número. ¡El uno! ¡Oye! ¿Qué uno de dónde? Arremar número que no es mío, te saco con tu billete a la casa, así que ya sabes. ¡Ay, ya dejé la bulla! Y el número 7. ¡7! ¡Ay, el ay, número 7! ¡Ay, 7! ¡7! ¡Ay, 7! ¡En carrera, Sergio! ¡Estoy en carrera! ¡En carrera, Sergio! No, estoy en carrera, ¿qué? Ay, ya, estamos ya, en carrera, ¿dónde? ¡Papá, buena vibra para ti! Y uno ya se cae, ya. Mira la segunda. La segunda es primero. El gobernador manda detener el Diosito, ay, Diosito, que gane mi suegro. Cae. Ay, ay, yo que morí. Ay, mira la vaina. Ay, ¿cuál es el número? El niño Raimundito que cursa el tercer grado. Introduce la manita, saca la balota y entrega al gobernador. Gire. El número 9. ¡9! ¡Ay, 9! ¡Ay, 9! ¡Ay, ya tengo 2! ¡Ay, ay! ¡Me faltan 2 para ser millonario! ¿Cómo ser millonario? No, soy millonario. ¡Dale aquí! ¡Fuera aquí! Y tú también dale para allá. ¡Dale aquí! ¡Fuera! ¡Dale para allá! ¡Ay, ay! ¡Ay, cuidado! ¡Puede ser petateó, acuéntese! La otra ahí. Bueno, señor, después usted tiene ese billete, ¿seguro? Claro que tengo el billete y esos son los números que tengo guardado para que usted no lo vea y me lo salen. ¿Oyeron? ¿Para qué de salado? Hasta que los he votado también, ¿oí? Ah, sí. Ay, patroncito, acuérdese, mire, díganos a nosotros dónde usted tiene metido ese billete. No vaya a ser que Diosito ni lo quiera y usted le pase una vaina. Bueno, Dulce tiene razón, en eso sí tiene razón. Usted tiene que decirnos dónde está ese billete porque usted le pasa una vaina y tenemos que saber porque los entierros están muy caros. ¡Ya, se me calla la boca, loco! Y déjame a mi papá tranquilo, coño. Bueno, ya, no le hagas caso que esta gente son una partida de aves de rapiña. ¿Oyeron? Y no tengo abriendo la puerta, le dije. ¡No, abre la puerta! ¡No! ¡Y hubo gente! ¡No abre la puerta! ¡Ay, mira, cagué! ¡Claro, abriste y se jodió la vaina! ¡Ay, baile, lambada y samba! ¡Ah, me encanta! ¡Mira, mira cómo yo bailo! ¡Uy! ¡Ay, mira que está bailando! ¡Dije que no abriera la puerta, que no queda vendedor ni protestante y mucho menos marica! ¡Ay, yo siento como mala fibra en el ambiente! Yo mejor vuelvo después porque hay mucha agresividad. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Qué? ¿Ya para qué? ¿Qué, Florencio, pasa? Tú no le hagas caso, que cada vez que sorteo mi papá se pone así. ¡Ay, está jugando la lotería! ¡Ay, mira, yo casualmente yo juego un número! ¡Ay, señor, yo juego siempre 69, ¿ves? ¡Ay, oye, pero es que este número tan duro! Pero yo lo voy a seguir jugando porque no me da la gana, no me da la gana, no me da la gana. Yo lo voy a seguir. Oye, ¿y Dulce, qué salió? Llamando ahí, remando el 1 y el 1. Ay, pero más suerte ha tenido este patroncito, que ya le salieron el 7 y el 9. Nada más le faltan 2 para ser millonario. ¡Qué suerte que tiene! ¡Qué más suerte! ¡Suerte! Salió apenas que entró al saco de sal este, el salón. Oh, me dijo saco de sal. ¡Te equivocas, Manny! ¡Ay, me dijo Manny, suegro! Me dijo Manny. Mira tú, atrevido este saco de sal. Se llevó la esperanza mía a 52 años, tan cerca que estaba yo de ganar la lotería, y viene el marica este y se la caga. ¿Y vos se fue a hablar? ¡No, pate, cuero! ¿Qué? Ay, mire, ya, cállense ahí. Tú no le hagas caso a usted, que mi papá se pone así cuando ve los bajitos de sal. Así que, Florencio, tú sabes que eres una bendición en esta casa. Pase, sienta. Ay, gracias. Por lo menos hay una voz lejos, inteligente. Lejos, oye, lejos, viene, bien, lejos, viene. Lejos, ay, saliva, saliva. Bien. Yo no quiero ni oír, no quiero oír. Patroncito, cálmese, acuérdese del don Sede. Está por jugar la tercera cifra de este primer premio, la que te ahí pone viene, en carrera. El número 2. El 2. El 2. El 2. El 2. El 2. Lo tiene, sí. El 2. Tiene el 2. El 2. Patroncito, diga si tiene o no tiene el número 2. Papá, ¿lo tiene? El 2. Ay, pero pregúntale, oye. Pero, oye, acertó, díganos.
Tú no estás salvado, tú estás bajito de sal, tú eres una bendición. ¡Ay! ¡Una pregunta! A ver, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando ya seamos millonarios? ¡Seamos millonarios! ¿Quién te metió en mi fortuna? ¡Ay, ya! ¡Déjense de eso! ¡Papá, tú no le ganas! ¡Ven, mi cholo! ¿Qué vamos a hacer con tanta plata? Bueno, yo me quiero ir para España, quiero caminar por la calle de Madrid, los Cibeles, tomar así bastante vino y tapa y amanecer así, viendo el amanecer, fumando porro allá en la madre patria de España, hombre. Me encanta saber eso, que te quieres largar solo. Yo pensé que íbamos a ir los dos. No, tú vas al segundo viaje, mami. Ay, ¿qué puedes esperar de un animal como este, oye? Oye, sin ofender, compadre. Una bestia, ¿lo que es eso? Una bestia. Que me toca a mí. Ay, yo me quiero así y como para los New York por allá. Sí. ¿Y por qué mejor no te vas para Miami? Ay, patroncita, pues, porque esa vaina ya está llena de cubanos, de venezolanos y pura gente latina. Para que me quedo en mi país. Ay, verdad, oye, déjala fluir, oye, eso ya no cuesta nada. ¿Qué más haría? Ay, sí, mire, quiero así caminar por allá por el Central Park y después irme caminando hasta allá, hasta la Estatua de la Libertad. A menos que sea como Jesucristo, que camina arriba de las aguas, porque la estatua esa es una isla cabezona. Ya. Me toca a mí. Yo me iría para Brasil. Allá, tú sabes que las playas son nudistas y yo me pondría una tanguita de esas rojas para que vean de enseñar mis nalgas por ahí. Yo me voy contigo. Sí, ¿verdad? ¿Qué yo? ¿Para qué vamos a llevar leña para el fuego? Está bien, para acá se queda el tuco. Oye, no, pero yo voy. ¿Cómo es que se llama eso que vimos en la televisión, lo que estaban comiendo esos brasileños? La fechuada. La fechuada, y con eso lo acompaño con. Me tomaría bastantes pingas. ¿Qué? Oye, pinga es una bebida tradicional de Brasil, oye, así como la caipirinha, eso es una bebida. Mal pensado. De esa. Bueno, ¡Ay, ay, viene, viene! La última cifra es el 8. De que saque la platita, compremos ropa, ¿me llevas a tu casa? Bueno, te comento que podemos ir a mi casita, tú sabes, algo. ¡Casita! El palacio de Buckingham es una choza al lado de la casa de él. Entonces, bueno, la vaina es de que, mi mujer es demasiado fértil, loco. ¡12! ¡Tengo 12! ¡Ya! ¡Preciso! ¡Todas mujeres! Pero mi mujer es demasiado fértil. Yo estoy tendiendo a mi calzoncillo en el tendedero. ¡Y ya queda preña! Nada más de ver los calzoncillos ya queda preña. No te entiendo. ¿Cómo que no se murió nadie y hubo entierro? Ay, padre, que lo que pasa es que conocí un hombre, padre. La mujer con sus cosas de nuevo. Pero un hombre tan guapo, padre, tan atractivo. Y tenía una labia, padre. Estoy cabreado ya de estas habladeras que tiene la gente. Tanto que hablan de Martinelli, que si debe ir preso, me debe ir preso. El que debe ir preso es Bolillo Gómez. Ese sí debe ir preso. Vamos para el Mundial. Va ni un lado. ¡Qué barbaridad! Estoy cabreado ya. Perdí también. Porque aposté y perdí hasta modo de caminar. Y no tengo la plata para el abono del terreno en la playa. ¿Hasta cuándo esta vaina, oye? ¿Y dónde está este policía? ¡Magallón! ¡Magallón, hombre! ¿Cómo está, Magallón? Poco mal, señoría.
¿Qué le pasa? ¿Estás triste? Mi vida se me va por un hueco. Ah, ¿estás deprimido? No, estoy con horadera. Estás con las huevas, son un payaso como siempre. ¿Ah? ¿Qué haces para hoy? ¿Hay algún movimiento de plata? Digo, algún caso de interés. Se jodió. ¿Qué pasó? Precisamente viene un tipo que no le da la manutención a 12 hijas que tiene y aparte eso le pega a la mujer. ¿Ah, sí? ¿Cuándo me buscaste ese maleante una vez? Eso es un desalmado, señor. Dele, llámalo que vamos a meterlo. Eso es un maleante, señor. Ya, llámalo. Dice, ¡puche pavo! ¡Otra vez! Va a tener que pedir vacaciones para descansar ese cabrón. ¿Sabe, loco? Que eso pa... yo no pido venir para acá, señor Justicia, loco. Es las cosas de la vida. Así que están de 12 hijas. De la vida, loco, sinvergüenza lo que es. ¡Cállate la boca, loco! Ya. ¿Qué fue lo que pasó con él? Que la señora de él le tiene que pagar la comida a la pobre niña de él. Son 12 hijas que tiene él. ¿Cómo? Está de BB Suite. Ya, pero tú quieres que te haga uno, ¿qué? ¿Qué dijiste? ¡Ay, señor! ¿Tú quieres que te meta, te manda para Coiba? Oye, señor Justicia, usted no te me manda para Coiba, ¿ah? Pero eso no existe ya. No importa, Coiba. Lo vuelvo a abrir para mandarte para allá, ¿ah? ¿Ah? Pero usted no me dejó terminar, señor Justicia. Yo quiero hacerle una pregunta. Bueno, pues ten cuidado, ¿ah? Ten cuidado. Voy a hacer una pregunta. Dele. La Biblia no habla de que multiplicaos y poblad la tierra. Sí, pero ese trabajo no es para ti solo, huevón. Ya, pero es que... Ya, shotin. Huevado. Entonces... Bueno, la vaina es de que, mi mujer es demasiado fértil, loco. 12. 12, tengo 12 hijas, y son todas mujeres, pero mi mujer es demasiado fértil. Yo estoy tendiendo a mi calzoncillo en el tendedero y ya queda preñada. Nada más de verlo, calzoncillo ya queda preñado. Así que tiene 12 hijas. 12 niñas. 12. ¿Y su mujer le da de comer a las 12? Bueno, la verdad es como a la 1:30 que ella termina de comer. ¡Respeta! ¿Ah? 20 dólares de multa para ti. Oye. O sea, pero si los manes estamos caídos. 20 dólares de multa para ti. ¿Y tú ni hables? ¿O estás choteándose? ¿Qué más hizo él? ¡Le pega a la señora! ¡Ey, eso es un malentendido! ¡Ey! En producción, está llena de plástico, lo que dame uno para meterle el... ¡Ey! ¿Qué pasó ahí? ¡Pegándole! Ya, yo no... Ese es un malentendido, señor güey. Lo que pasa es que... O sea, te voy a echar la taza. ¡Oye eso! ¡Oye lo que te voy a decir! Estábamos y que, la pintita y la demencia, y yo, bam, para poner a la guía, tú sabes, salsosa. Entonces cuando la yarda en something y vaina, yo voy para encima, la yarda de repente me sale y dice, papi, dame duro con la de mía. ¿Usted qué hizo? Ya yo agarré la bacenilla y ¡pam! Mira el animal este. Esa es la que yo uso para mí, loco. Ay, ya, la pereza de la noche, loco. ¿Qué chote de dónde? Mire, ya yo sé lo que vas aquí. Usted y usted. Tú. Vas 10 días de arresto. Pero yo. Lleva papel higiénico porque no vas a usar de aquí de jugador, ¿viste? Pero... Y tú son 100 palos de multa. Ya, 100 palos. Y 200 para el terreno. Ya, pero ¿qué terreno, loco? A ti no te importa. Tú pagas porque aquí nadie le da explicación a los maleantes. Así que. Caminando. Por eso después me preguntan de por qué está la delincuencia. Llévalo. Chala, llévalo. Vida, loco. Llévalo. A mí tú no me estás tocando ni. Ay, papá, ese terreno es que lo pago y lo consigo. No me importa de dónde tú vengas, dame a tu hermana y mi hermano será up to the cry. Dios mío, perdóname, es que la vaina está hot. ¿Y a ti qué te pasó ahora? ¡Ay, padre! ¡Qué dolor! ¡Ay, qué ¿Pero tristeza. Qué dolor qué? ¿Quién se murió? ¡Ay, padre! ¡No se ha muerto nadie! ¿Y entonces? Pero es que de que hubo entierro, hubo entierro. No te entiendo. ¿Cómo que no se murió nadie y hubo entierro? ¡Ay, padre! Que lo que pasa es que conocí un hombre, padre. Y una mujer con sus cosas de nuevo. Pero era un hombre tan guapo, padre. Tan atractivo. Y tenía una labia, padre. Ahí fue que me enredó, padre. Te enredó, te embaucó y me imagino que te hizo de todo. ¿Y quién diablo es ese hombre? Ay, padre, es un tipo, padre, tan guapo que me miraba y me decía, Dorita, cierra los ojos, Dorita. Y yo le decía,
Sí, Gregorio, sí, Gregorio. Gregorio. Después nada, me miraba y me decía, Dorita, coopera, Dorita, coopera. Y yo le decía que sí, Gregorio, sí. Te voy a quitar ese nombre de Dorita por facilita. ¿Y qué pasó? Ay, padre. Que ahí fue, padre, donde me lo enterró. Padre. Oye, pero no entres con esas cosas. Dios mío, mujer pecadora. Ave María, sin pecado concebida, te largas de aquí. 10 Padre Nuestro, 10 Ave María, y me pones $20 en el limosnero allá. ¡Ay, padre! Quítate, quítate aquí, que me vas a pegar ese H1N1. Dios mío, pero qué mujer. Ay, Dios mío, y dale con la lloradera. ¿Y qué pasó ahora contigo? No te me pegues tanto. No muevas, no muevas, no muevas la cuna que se despierta el niño. ¿Qué es lo que te pasa? Padre, me duele, padre. ¿Qué pasa? Yo, otra, ¿y qué pasó? ¿Te tropezaste con el negro de WhatsApp? No, padre, me duele el corazón. Ah, te duele el corazón. ¿Y eso a qué se debe? Ay, padre, que conocí a un muchacho así. Tú también. Alto, guapo, fornido, de barba, ojos verdes, padre. Que me acuerdo y ya no le cuento más nada, padre. Ustedes se dejan llevar tan fácilmente. Ay, padre. ¿Y quién diablo era ese muchacho? Padre, se llama Gregorio. Alabado, Dios mío, de nuevo. Padre, me duele lo que hizo Gregorio, padre. ¿Qué fue lo que te hizo Gregorio, hija mía? Ay, padre, si viera que me llevó de una vez para su cuarto. Ay, Dios mío. Ay, padre, me dice, relájate. ¿Y tú te relajaste? Le dije, sí, Gregorio. Ay, padre. ¿Y qué más te hizo? Lo que pasa es que ahí no termina el relájate. Me dijo, relájate, flojita y cooperando. ¿Qué tú hiciste, hija mía? Padre, apenas me dijo, relájate y ¡fua! ¡Ay, Dios mío! Ya el cooperando estaba toda encharcada. Pero qué barbaridad, tía. Pero ustedes, ¿por qué son tan facilitas? Vaya tranquila, vaya tranquila. 10 Padre Nuestro, 10 Ave María y $40, porque tú fuiste más fácil que la otra. Me lo ponen en el limosnero ya. Déjate, está tocándome, déjate, está tocándome. Que detrás de esta sotana hay un hombre. ¿Qué te pasa? Dios mío, cómo están las mujeres. Caen con una facilidad. En mis tiempos, por lo menos, se tomaba un vino y cuando estaban calentitas, nosotros nada, perdón. Vale, quiero confesarme. ¡Quédate quieto! ¿Qué clase de guarumo te estás fumando, muchacho de Dios? ¿Qué es lo que te pasa? ¡Nada, padre! Cuéntame, ¿qué es lo que pasa? ¡Quiero confesarme! ¡Quédate quieto! ¡Carajo, pero qué le pasa a usted! Señor, perdóname, dame poder para desexorcizar esta vaina. Háblame suave, ¿qué es lo que quieres? Está bien. Padre, vengo a confesarle algo. Ajá, dime tus pecados. Te gusta, viste que cabrea, ¿verdad? Viste que cabrea. Bueno, cuéntame. No, ahora sí dime, ¿qué es lo que pasa? Yo soy Gregorio. ¡Ay, Dios mío, hijo! ¡Tú eres Gregorio! No puedo darte la espalda, tú eres peligroso. Tú eres bien peligroso. ¿Por qué? Aquí han venido un pocotón de mujeres que han sido abusadas por ti. Ah, por eso es que yo vengo, padre. Te necesito decirle algo, padre. Que yo necesito que usted me ponga en esa nómina de la limosna. ¿Cómo que? ¿Qué te pasa? Esa limosna es para el señor cura. Padre, yo necesito estar en eso. No, señores. Escúcheme, si usted no me da parte de esa limosna, yo se la llevo al padre Manolo de la otra parroquia. ¿Qué le parece? A las muchachas. A todas. Te vas a llevar a mis niñas. No, me puedes hacer eso, ese golpe bajo. Está bien, vamos a negociar la limosna. El otro padre me da el 50% de la limosna. Está bien, yo te lo voy a dar igual, pero trate más muchachas para acá. Pero ven acá entre nos, ¿puedes hacerme un favor? Sí, claro. Tú que tienes tanta suerte con las muchachas. Ajá. Consígueme un par para el fin de semana, después de la misa. ¡Así me gusta! Pero, si usted no es, usted es un cura. ¿Por qué usted quiere mujeres? Detrás de esta sotana hay un hombre. Mira, si esta sotana fuera de cobre, en todo el pueblo, se escucharían los campanazos. ¡Vamos, Greg! ¿Quién quiere comentar? Está pretty, Greg. Después de que saque la platita, compremos ropa, ¿me llevas a tu casa? Bueno, te comento que podemos ir a mi casita, ¿tú sabes? ¡Casita! ¡Ve! El Palacio de Buckingham es una choza al lado de la casa de él.
pasó, ¿qué pasó, mi hermano? ¿Qué hace por ahí? Ey, casualmente, hazme un favorcito ahí. ¿Estás apurado? No, es plata, hombre. Ey, mi hermano, es que ahora viene mi novia, tú sabes. ¿Qué? ¿Tienes miedo? No, hombre, no, escúchame. Lo que pasa es que yo quiero que ella se vaya impresionada, una buena impresión de mí, tú sabes. Me viste cara de cupido a mí, ahora. No, hombre, no, mira. Es fácil, fácil. Yo lo que necesito es que cuando yo te hable de algo, tú lo exageres. Ah, ya te ¿sí estoy entiendes? Entendiendo. Para que ella, tú sabes, quiere. Quiere, se va a impresionar. Oye, una buena impresión mía. Dale, te ayudo. ¿Y dónde está ella? Por ahí debe venir. Ya me dijo. ¿Esta que viene? Ah, sí. Mi sí. Amor. Hola, mi corazón. ¿Cómo estás? Te presento a Generoso, ¿eh? Hola, mucho gusto, Generoso. Un amigo. Amigo, somos casi hermanos. Nos conocemos que estamos en la cuna. Somos, ¿ves? Uña y mugre de toda la vida. Exacto. Lo conozco hace tiempo. Ah, ok. Sí. Mi vida, por favor, ¿tú crees que me puedas dar un poquitito de plata y vamos al cajero? Ah, claro. Yo creo que me queda una platita ahí en el... ¿Podemos ir? ¡Una platita! Los tres campañas que pasaron, los tres presidentes, él los financió. Es más, toda la plata del mundo la tiene ese man, pero es muy humilde. Mire, la fianza del millón de dólares de Ricardo Martinelli, él se lo va a dar. Sí, mi amor. Sin derecho que le regrese ni un real. Él es así, él es tipo... Sencillo. Sí. Mi amor, ¿tú crees que después de que saque la platita, compremos ropa, me llevas a tu casa? Bueno, te comento que podemos ir a mi casita, tú sabes, algo así. ¡Casita! ¡Hijo de madre! Ve, el palacio de Buki es una choza al lado de la casa de él. Yo no sabía que una casita tenía tres piscinas. Él es muy humilde, es un caserón. Si él, imagínense que tiene un portero, nada más para que le abra la refrigeradora. Y si vamos a pasear tu carrito también. Bueno, tengo un carrito. ¿Usted cree que tiene un carrito? Tiene un Ferrari. Sí, y el Ferrari nada más lo coge para los domingos. Ay, sí. Mi amorcito. ¿Tienes tos? No, una tosecita ahí. ¡Tosecita! Es un cáncer que lo está matando. Es un SIDA. Yo no sé ni cómo está vivo todavía. Eso le queda un pedacito de pulmón nada más. Eso es más, está pasado. Yo no sé cómo. Oye, pero me... Oye, eres exagerado, no seas tan estúpido. Oye, me cogí. ¿Qué tal, mi gente? Este tipo llega a la casa de repente y escucha un ruido raro. Todo y que... Y el tipo abre la puerta del cuarto y la mujer con otro. Y dice, no, hombre, esto no puede ser. A mí, no. El tipo no dijo nada, se dio la vuelta. Cuando iba caminando así que iba pasando un cuarto, le dice a la hija, papá, mira que estoy preñada. ¿Cómo? Sí, estoy preñada. Increíble. El tipo dice, no puede ser. Sigue caminando y cuando va para hablar con el hijo, abre la puerta, el hijo enrollado con bata y maquillado. ¡Ay, papá! ¡Me agarraste! ¡Padre! Tipo, no, hijo, maricón, no. Tipo, sale así, dice, ¿qué hago? Ah, no. Yo voy para el banco a sacar toda mi plata y yo me largo de aquí y los dejo a ellos. Se fue para el banco, sacó toda la plata, lo metió en un maletín. Cuando iba a montar el carro, lo encañonaron. Dame el maletín y el carro. Le robaron todo. El tipo se quedó así y dice, no, hombre, yo me voy a matar. El tipo buscó una pistola y se me dice así y se le encasquilló. Dice, no, hombre, no, yo me voy a buscar. El tipo agarró una cuerda, la guindó así un palo, se puso así, se tiró y se quebró la rama y no se pudo buscar. Dice, no, hombre, pero yo me mato. Ahora me voy a envenenar. Agarró y se tomó un veneno y el veneno estaba vencido, así que no le hizo daño. Tipo, no sabe ni qué hace, habló con un amigo y le contó todo eso. Dice al amigo, no, hombre, tú tienes que matarte. ¿Y qué hago, pues? Si vete para allá, por la loma esa, que allá arriba hay un palo, pon la soga, trata de buscarte otra vez. Si se revienta la rama, tú vas a caer en el agua, en el hondo. Como tú no sabes nada, te vas a ahogar y ahí te caes. Es buena idea esa, voy para allá. Tipo, llegó, puso la cuerda, se puso ahí en la paucasa, se aventó así, templó y se reventó la rama y ¡flum! Cayó en el agua. Había unos pescadores, ¡ay, se está ahogando! Y lo sacaron. Y dice, ¿pero por qué me van a sacar? Y dice, te está ahogando, yo me quiero morir. Dice, oye, con calma. Oye, el tipo le contó todo a los pescadores y los pescadores se le quedaron mirando y le dijo, no, hombre, tú tienes que matarte. Y preocupado, pues, mira, allá en San Miguelito hacen una feria libre
Y cuando la gente hace fila y la gente se cuela, ahí le meten puñal a uno porque la gente no quiere que nadie se esté colando. Tú cuélate ahí. Si tú compras ahí y vas bajando la loma, abajo hay unos motociclistas sicarios que con vete te tiran balas. Y si no pasa nada, vete a un bar que dice la puñalá, que está esperando que tú entras. Ahí matan al que otro que entra. Ese tipo, así me voy. Se fue para San Miguelito de una feria que había allá arriba. Y había una gorda así, y se le coló así, pues permiso, quiero arroz. Como no pase, pase todo el mundo, pase, pase, compre, compre, pobrecito, ayúdenme, señor. Y ahí el hombre compró todo. Oye, venía así con los cartuchos más cabreos y ve al tipo así de la motocicleta, ay, sicario. ¡Ey, tú, pendejo! Y el tipo, disculpe, señor, ¿es conmigo? Sí, contigo. Esa no se preocupe, venga, yo lo llevo. Vamos, montese. Montó la moto y lo llevó. Y el tipo, déjame aquí. Se bajó. Chuleta, tipo, dice, yo me tengo que matar, no puede ser. Se fue para allá, para la cantina esa, la puñalada empezó así, ram, empujó la puerta así, fue en el cantinero y dice así, pa, y le metió una garnatada, haz lo que tú quieras. Dice el cantinero, tú estás viendo el tipo que está en la esquina. Dice, sí, ese es el matón que hay aquí. Y entonces, y es la pena que te vio, dice que se acordó de un hermano que mataron, que se parece mucho a ti, y dice que te tocaba a ti, se la tenés que ver con él. Tipo, allá la vértebra, loco, tipo, coño, y yo no quiero morirme, me quiero morir. Y antes entran unos tipos con metralleta así, con equipo pesado, y dice, ¿quién es Luis? ¿Quién es Luis? Y pues, yo voy a decir que soy Luis porque a mí me van a rellenar en bala. ¡Yo soy Luis! Está bien, salte de aquí que vamos a matar a todo el mundo que está aquí. Nos vemos. No me quiere, mi papá no me quiere. Mi papá no me quiere. ¡Cállate o te quedo loco, pie! ¿Por qué tú haces eso? Porque vamos a la escuela, ve. ¿Por qué tú haces eso? Vamos a hacerte una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Y por qué estás llorando? ¿Porque te duele el pie? No, papá, porque en la escuela me dicen niño pendejo. ¿Y a mí qué? A ti te dicen viejo pendejo. Bueno, ya, respeta. Vamos con la tarea, que ya me mandó la maestra aquí la tarea. Vamos con logística constructiva. No, ¿eso con qué se come, papá? Pues hay que analizar, es una pregunta y tú analizas la respuesta. Ah, ¿oíste? Ya, ya. Bueno, mira, suponemos que tú eres el jefe de un batallón del ejército. Y tú vas con el batallón del ejército y suponemos que te sale el enemigo por el lado izquierdo. ¿Tú qué haces? Me voy por la derecha, papá. Ajá, ¿y si suponemos que sale por el lado derecho? Me voy por el izquierdo. Ajá, ¿y si suponemos que te sale por delante? Me voy por detrás. Ajá, ¿y si suponemos que te sale por detrás? Me voy por delante, papá. ¿Y si te sale por delante? Me meto al hueco, papá. ¿Qué hueco? Supongamos que había un hueco, papá. Ay, qué bien, está bien. Bueno, vamos con matemática. Matemática. A ver, ¿cuánto es 3 más 2? 3 más 2, papá. Ajá. 3 más 2. ¿Estás sordo? 3 más 2, ¿cuánto? 3 más 2. 1, 2, 3, 4. Rápido, rápido. 5, papá, 5. Bien, pero no te escuchando con los dedos. Vamos. Ahí va. ¿Cuánto es 5 más 3? Dale. 5 más 3. Sí, dale. 5 más 3. 4, 5, 6, 7, 8, papá, 8. Está muy bien, pero no cuenta con los dedos. Métete la mano en los bolsillos. ¿Por qué, papá? Para evitar que cuente con los dedos. No, papá. Métete la mano en los bolsillos. Papá, no. Métete los bolsillos. Papá. Peladito de mierda. Métete la mano en los bolsillos. ¿Cómo cuento? No, si no cuenta con los dedos. A ver, ¿cuánto es 5 más 5? 5 más 5, papá. Dele, ¿cuánto es? 1, 2, 3. No cuenta con los dedos. 5 más 5. 4. ¿Cuánto es? 5 más 5. 5, 6, 7. 5 más 5, papá. 5 más 5, ¿cuánto es? 8, 9, 11, papá. ¿Qué 11? Son 10. Tienes el bolsillo roto. Pasa para allá. Con la hueá. Son coño. La vida. Thank you.